Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio, martes 27 de octubre, a una semana exactamente de las elecciones generales del próximo 3 de noviembre. Buenos días a todos y todas, buenos días a la diáspora puertorriqueña, donde quiera que se encuentre. Buenas tardes en algunos casos. Está por ahí Nueva York, Chicago, y de Los Ángeles. Eh, también está Sandra García, Boston. Está todo el mundo. Y hoy tenemos un programa interesante porque una piensa que no, puede, que no va a volver a los mismos temas, pero definitivamente se vuelve a los mismos temas cuando siguen saliendo a relucir los mismos nombres, los mismos usual suspects, como dicen en country, los presuntos implicados de la corrupción a siete días de las elecciones. Pero antes vamos a los temas y sobre todo a los proyectos importantes, los proyectos que Bonita Radio propone de periodismo, de profundidad, de análisis, desde esa mirada periodística. Compartan, 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 súper importante que sepan también que está con nosotros siempre. Vega Alta Coop, que también está The Winery Outlet. Puede ir a la página web, compra los vinos, se los llevan a su casa, si está en Puerto Rico y pregunte si se los envían a Estados Unidos porque Rolando Fernández Hace mucho para seguir con este proyecto y a las 2 de la tarde empieza a abrir todos los días, precisamente entre 2 y 10, para que usted pueda consumir allí no solamente los productos de vinos y espumantes, también lo que tiene alrededor de la cocina, que también es nuestro auspiciador. Como siempre, buen vecino café. Ya estuve tempranito, me hice, me comí una buena. Eh, harina y también tomé un buen café, en mi caso, moca, un poco de combinación de moca eh, de café y chocolate para ver si duro todo el día. Bonitasradio.net, allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito a nuestro producto informativo. También puede hacerlo a través de ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, que es la Fundación Sin Fines de Lucro que alimentará con un buen contenido porque podemos buscar dinero de otras fuentes en, eh, y lo alimenta el contenido de Bonitas Radio con periodismo multimedia, sobre todo investigación y análisis. Y además puede enviar cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, puede abreviarlo, PMB 284 1940 -0, San Juan, Puerto Rico, 00919 40 0 cero, Y cero. yo quiero empezar con una mirada eh, de estrategia de comunicación de lo que está pasando a una semana de las elecciones. Ustedes saben que quizás hemos discutido acá con la compañera y amiga Brenda Reyes Tomasini, estratega de comunicación, relacionista pública, lo que ha ocurrido en el escenario mediático frente de cara a las elecciones generales. Y esas imágenes que... Vamos a reproducir hoy que son algunas de las que están corriendo a través de los medios. Son precisamente esa eh, diferencia que ha tenido eh, la campaña política de cara a la elección, precisamente por el detalle de la complejidad económica para todos los partidos políticos, incluidos los emergentes, eh, y las condiciones de hacer campaña política como es la pandemia, los terremotos y toda la situación económica. Eh, toda la diversidad y la complejidad social que hay en Puerto Rico para hacer campaña política. Me parece que Juan Dalmao es uno de los que ha utilizado mejor esas estrategias que van incluso a establecer eh, diferentes hashtags. Utiliza las redes sociales igual que hace Victoria Ciudadana de alguna manera. Pero yo creo que el más que ha tenido eh, penetración en esas redes sociales, precisamente, ha sido Juan Dalmau. Y esta imagen es una imagen que colocan, es un meme que eh, supuestamente colocando ese, esa foto de campaña de Juan Dalmau en la fortaleza de Puerto Rico y viene de toda una estrategia que se llama incomoda tu vecindario, colocando una imagen del de candidato. Me parece bien interesante. Y, y le da una energía distinta a esta campaña política. Hemos incluso hablado con Juan Dalmau sobre ese tema, y nos parece interesante que el PIB apostó sobre todo su campaña, apostó a que iban a resaltar, a visibilizar la persona sobre el partido político. Yo creo, y hemos discutido acá antes, y incluso lo discutimos con él, me parece que es una estrategia precisamente para sacar. De la elección general y de la campaña y la estrategia de comunicación de esa elección, lo que el PIB nunca ha podido capitalizar en materia de eh, elección general, y es quitarle la propaganda que siempre se ha dado alrededor en contra de la independencia, una propaganda que viene desde la Guerra Fría y que todavía hay gente al día de hoy que habla desde ahí. Y Juan Dalmau ha tratado de utilizar entonces su persona. Incluso su cuerpo, incluso la manera en que se ríe. O sea, los atributos o no atributos que pueda tener su cuerpo para atraer a un público. Eso lo ha hecho en el pasado Pedro Rosselló González, lo, ha hecho, lo hizo el Partido Popular a través de Alejandro García Padilla. O sea, es visibilizar lo bonito que puedan ser los candidatos. Interesante. Pero ahí está el PIB con relación a eso. Y definitivamente... Si vamos a hablar de lo que pasó ayer, tenemos que hablar de cómo el gobierno, la presidencia del presidente Trump, el Senado de Mitch McConnell, los republicanos más recalcitrantes que ha podido tener, y miren que Reagan lo fue, el Partido Republicano en Estados Unidos constituido, constituidos en gobierno. Eh, aprobaron anoche, confirmaron a Amy Cohn-Barrett como la próxima juez, jueza del Tribunal Supremo de Estados, de Estados Unidos en sustitución de Ruth Bader Ginsburg, una progresista, una mujer que le hizo honor a la independencia judicial versus una candidata del Partido Republicano que viene a cumplir, aunque ella diga que no, con la derecha más recalcitrante de ese partido y las posiciones más conservadoras y más antiderechos civiles que ha podido tener un gobierno en ese país. Pero como toda esa discusión nunca va a estar ausente de lo que hacen los puertorriqueños, sobre todo el liderato político puertorriqueño en Puerto Rico en función de ese nombramiento. Cuando una mira la hoja de servicio de Amy Coney Barrett versus Ruth bader Ginsburg, las diferencias son abismales. Además de, obviamente, la manera en visibilizar y hacer análisis del derecho, que es lo que finalmente hace un juez en, su, en la capacidad de sus funciones judiciales. Una mujer, Ruth bader Ginsburg, no solamente con experiencia, en litigación con experiencia eh, precisamente en materia de derechos civiles, de argumentar y defender los derechos de las mujeres, de las minorías, etc. mi Univare tiene dos años de jueza, tiene una experiencia limitada en la litigación, tiene sí una experiencia en haber sido eh, por unos años la oficial jurídica de uno de los jueces más conservadores que ha tenido. Ese Tribunal Supremo, Antonio Scalia, quien murió, y que precisamente por haber muerto en medio de una administración, en este caso la administración Barack Obama, ese Senado que hoy confirmó a Amy Coney Barrett le negó la posibilidad a Barack Obama de llevar un nombramiento y confirmarlo. Así es que estamos hablando no solamente de la hipocresía de aquellos que vienen a hacer estas barbaridades en las mismas funciones y lo defienden sin ningún empacho porque así es la barbaridad político-partidista así es la deshonestidad así es la incapacidad de un político de representar eh, con, consecuentemente a sus constituyentes si sí han sido consecuentes en esa barbaridad en esa reproducción de lo que es de lo que son ellos como políticos Vis a vis las necesidades del país. Y en Puerto Rico, no solamente en el momento en que mico Univarez se expresaron la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, quien en efecto también fue Procuradora de las Mujeres. Vamos por parte para ver si son consecuentes en lo que dicen. Cuando Ruth Bader Ginsberg murió, la oficina de la Procuradora de las Mujeres, en este caso, Lercy Boria, eh, dijo lo siguiente cuando Ruth Bader Ginsburg murió. Hoy perdimos una campeona de la defensa de los derechos de la mujer. Siendo la segunda mujer en la historia miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos... Ruth Bader Ginsburg promulgó la igualdad de género y protegió los derechos de la mujer para alcanzar respeto e igualdad. Su espíritu y legado siempre estará presente en nuestra sociedad. Descansa en paz, Ruth Bader Ginsburg. RBG, como en un momento se utilizó su nombre. ¿Qué dijo la procuradora, la misma procuradora de las mujeres Lerciboria ayer cuando el Senado de Estados Unidos confirmó a Emiko Univare un logro que otra gran mujer sea confirmada al Tribunal Supremo. Llena llega llenando una vacante de envergadura. Estamos seguras que hará historia a favor de los derechos de todos y todas. La historia será testigo. Yo creo que o hay una esquizofrenia en esa oficina o llegó el COVID y no han podido cerrarla. Algo pasa en quien escribe estos mensajes. Porque usted no puede decir que Ruth Bader Ginsburg deja un vacío y que esta lo ocupa y lo llena totalmente. Esos ropajes y esos zapatos son bien difíciles de llenar y me parece que Ymiko Univaret, por sus expresiones, por sus posiciones. No es para nada una persona que le llegue a los talones a Ruth Bader Ginsburg. Pero esta es la misma oficina de la Procuradora de las Mujeres que hace una expresión que yo la clasifico como esquizofrénica en el sentido de no adaptarse a la realidad de lo mismo que están supuestamente asumiendo. ¿Cómo es posible que digan que esta mujer va a hacer historia porque va a defender el derecho de todos y todas? Oiga, esta mujer ha asumido un discurso de frente a estudiantes de escuelas de derecho desde el fundamentalismo religioso, partiendo de una eh, secta, porque... Yo creo que se puede llamar secta dentro del fundamentalismo de la Iglesia Católica que obedecen a los hombres. Y esta mujer se ha parado delante de estudiantes de derecho a hablarles de ese principio de obediencia. Que esta es la que va a qué? Que esta es la que va a hacer historia a base de lo mismo de lo mismo que hizo Ruth Bader ginsberg No. O alguien le, le hackeó la cuenta a la oficina de la procuradora o sencillamente no tienen idea de lo que hablan. Pero si ustedes creen que la procuradora y la oficina institucionalmente hace una expresión, mire la, mire la expresión que hace Wanda Vázquez Garcet. Y no es otra que decir mis felicitaciones a la nueva jefa de la Corte Suprema de la Nación, en Mico Univaret. Confío en su extraordinaria capacidad y trayectoria para contribuir al futuro de Estados Unidos. Wanda Vázquez Garcet, ¿de qué trayectoria usted está hablando? Usted sabe que Amy Coney Barrett, la trayectoria que tiene de todos estos años, todo esto, de jueza en un tribunal, precisamente ha sido cuestionar los derechos establecidos, los derechos ya adquiridos por ejemplo, de inmigrantes y de personas en el trabajo. Usted sabe que los dos años de trayectoria que usted le adjudica no la ubican en el, en el, en el escenario de defensa de los derechos humanos. ¿Cuál capacidad si no ha litigado, como bien dice Eugenia M. Rodríguez? Es una handmade. Es precisamente el, la la expresión y el posicionamiento en esa secta la ubica como una handmade tale. Y esa fue la comparación que se hizo cuando se trajo la información. Así es que yo no sé de qué estamos hablando. Y en esa última expresión, como vieron, de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, el mismo el, eh, licenciado Osvaldo Burgos es el que hace la pregunta, el mismo día que firma la tardía orden ejecutiva para supuestamente proteger a las mujeres. Porque eso fue lo que se dio ayer. Una orden ejecutiva que, como bien dijimos, es un catálogo de instrucciones que no dice quién lo va a implementar. Entonces, nos parece que la gobernadora, una vez más, está jugando a la campaña política porque por ahí viene o está en curso un eh, proceso, una campaña de writing, de. Nominación directa. Handmade, Teresa Osto, Handmaid Tale, es un libro que se ha hecho, se ha convertido en una serie de Netflix precisamente sobre este tipo de rituales de las mujeres obedeciendo a los hombres. Si puedes verla, búscala, es fuerte, pero es súper. Es de una. Eh, es basada en un libro de una escritora inglesa. Entonces, dice. Eh, Margarita López, el nombramiento de cualquier individuo a lo judicial debe ser minado desde cualquier activismo de esta nación. Hoy la nombrada a sustituir a RBG refleja ese activismo del 3 de noviembre. Tendremos nuestro activismo que hace irrelevante ese, ese nombramiento. Gracias muchas por ese comentario. Hay un, una, un análisis de un personaje de Twitter que realmente es eh, un abogado. Eh, en Estados Unidos que está haciendo un análisis espectacular y les voy a decir inmediatamente el, eh, el nombre para que lo busquen. Me parece que es lo más certero que he escuchado de ese, esa posibilidad de que los demócratas puedan expandir el número de jueces en el Tribunal Supremo de Estados Unidos para balancear ideológicamente el tribunal. Y su nombre es Aaron Birkin. ¿okay? Y hace un planteamiento puntual de por qué es necesario que los demócratas, cuando ganen, si ganan en Estados Unidos, puedan hacer aumentar ese número de jueces para balancear ideológicamente el tribunal. Oiga, estamos hablando de los derechos de las mujeres, de los derechos de los negros, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de los derechos de los inmigrantes y si no se balancea ideológicamente ese tribunal vamos a volver a la edad de piedra y Mitch McConnell se va a morir y todos ellos van a hacer muchísimo más dinero porque un, un poco también además de esa violación eh, y esa disparidad en, la, en, la, en los derechos humanos y derechos civiles en Estados Unidos se van a volcar en favor de los que más tienen en contra de los que menos tienen y ahí olvídese del Seguro de, de Salud Universal, olvídese de, lo, de incluso el, el Obamacare, que es una de las medidas que quieren desarticular. Así que vamos a atender esos análisis y me parece que hay que mirarlos con mucha profundidad, porque no se trata de que usted y yo estemos de acuerdo. Se trata de que para quién están legislando los congresistas en Estados Unidos para una nación homóloga. Para una nación diversa, para quién están decidiendo los casos en el Tribunal Supremo. Para una nación homóloga o para una nación diversa. ¿Para el siglo XXI o volvieron al siglo XV? Esto va a estar bien interesante. Y yo pienso, como Margarita López, que el poder político lo tienen hoy, además de nuestra diáspora en Estados Unidos, lo tienen hoy el montón de votantes que sabemos que Estados Unidos es uno de los países con menos participación electoral en el mundo, la supuesta democracia más grande del mundo. El poder político lo tiene el 3 de noviembre. El activismo se da el 3 de noviembre. Amén de los otros esfuerzos activistas que sabemos que ese país y tantos otros que están viviendo el discrimen y la inequidad están atendiendo. Ahí está el Black Lives Matter, etc. Así que... Me parece que es súper importante. Diablo, Francisca Rivera, me tiraste bien atrás hablando de Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. Tú sabes lo que es, Francisca, que nosotros estemos en el siglo XXI hablando todavía de lo pertinente que son los escritos de Freire. Nosotros, sobre todo en un país como el nuestro, que es una colonia de Estados Unidos, y venga todo el análisis que pueda haber ahí. Pero en ese sentido, voy a aprovechar para decirles que no se pueden perder la historia que tenemos, la conversación que tenemos y que va a ser pautada el próximo jueves a las 8 de la noche con el amigo eh, profesor y ponceño Gary Gutiérrez, precisamente sobre las complejidades de la criminalización de la pobreza. ¿Cuáles son las violencias que se dan en nuestro país y adjudicándoselas a qué? ¿Y cuál es la función del aparato opresor del Estado, que en este caso se constituye en policía, fiscalía, etcétera? Súper interesante esa discusión. Eso aquí está choreto. Tata y la pastora son buenos ejemplos. Exacto. Eh, Denise Devor, Silvia Ruiz, tuvo cinco hijos y dos adoptados, sí. Amy Coney Barrett, cinco hijos de ella, blancos, y dos haitianos, adoptados. Es, es fuerte, realmente, lo de Coney Barrett es bien fuerte. Y si puede seguir pariendo, lo hará para cumplir con su deber. Esa es la postura. Acuérdense que en Estados Unidos, para ser nombrado a la Corte, no hay que ser ni siquiera abogado. La Corte Suprema, históricamente, ha sido un bastión de machismo y sexismo. El gran Pablo Freire. Muy bien, Francisca. Gracias por darme esa nota. Que yo, cuando hablo de Paulo Freire, también me voy bien atrás y hablo de Zenón y de Albert Memi. Retrato del colonizado en el caso de Memmi y en el caso de Fran Fanón. Eh, acabo de olvidar el título. Jordi y Rizarri dice buenísima. No, dice eh, algo que Jordi está diciendo. Yo preferiría que bajen el número de jueces y así votan los últimos dos, Cámara y Barrett Ah. Yo no sé. Si eso es posible. Pero bueno, en la medida en que pueden ir para arriba, no descartemos que puedan ir para abajo. Yo honestamente no sé lo que van a hacer. Por ahí veo que está Rosnit. Saludos, amiga. Hace tiempo que no te veo y te debo, y le debo algo a ustedes. Así es que ya mismo, ya mismo se los llevo. Bueno, entonces, vamos al tema de la corrupción, porque pues... ¿Qué les puedo decir? Bueno, antes de ir al tema de la corrupción, me encantó este, eh, este muro, este, eh, esta es, expresión que hace eh, una amiga en Facebook. Si era en la oficina de ética por contagio, bendito, contagiada ha estado siempre. El contagio de la corrupción, el contagio de la inercia, el contagio de no hacer nada cuando el país está pidiendo a gritos que esa oficina funcione. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento de la mija Ángeles Acosta. Está cerrada por COVID. Debió haberse cerrado porque realmente el virus de no hacer nada está internalizado en esa oficina. Y no como olvidar la entrevista que le hiciéramos a ese director de la Oficina de Ética Gubernamental, que viene de recibirla de las manos de eh, una abogada que poco poco nos dejó claro si realmente podía hablar de ética. Pero de ahí vámonos entonces a lo que supuestamente dijeron todos los candidatos a eh, la gobernación de Puerto Rico sobre las últimas informaciones relacionadas con el montón de chavos que se gana alguna gente, amigos del alma y sobre todo correligionarios, batatal comisionados y comisarios de barrio de el gobierno de Puerto Rico específicamente del Senado de Tomás Rivera Chatz y la Cámara de Representantes de Carlos Johnny Méndez. Por ejemplo, Alexandra Lugaro dijo, hemos visto en las ramas legislativas como un grupo de personas ha obtenido un, unos puestos con unas compensaciones sumamente altas sin tener los méritos para ello. Con la misma pala política que intentamos destruir, esas personas ocupan unas posiciones donde son muy borrosas las funciones que ejercen. Condenó que los partidos de mayoría mantengan silencio total mediante lo que llamó la ley Rescate. Presentarán medidas para detectar la corrupción, el nepotismo, eliminar las dispensas, poner topes salariales a los secretarios de agencia y evitar la puerta giratoria, entre otras cosas. El mayor mal en nuestro gobierno es la corrupción y Victoria Ciudadana vino a cortarla de raíz. Juan Dalmau hace más o menos unas manifestaciones eh, relacionadas, él está allí en la Cámara de Representantes, él sabe eh, y llama la atención y yo creo que el cuestionamiento de mucha gente en las redes de por qué precisamente el PIB no había sacado este asunto, me parece que está sobre la mesa. Indignante que hay asesores que se ganen en menos de dos meses el salario de un año de un maestro. Particularmente cuando no muestran tener destrezas especiales o conocimiento particular que justifique un salario de esa naturaleza. El país está en quiebra solo para el pueblo, pero hay unos pocos para los que el país parece no estar en quiebra. César Vázquez, creo que hay suelos que están un poco inflados, obviamente sin conocer la complejidad de las labores que realizan. César que se conoce alguna de las complejidades. Algunas de las complejidades son ser como usted, creyente en un Dios, ser cristiano. Ser eh, la pastora del de presidente de la Cámara y de María Milagros Charbonier, acusada hoy por un gran jurado federal de casos de corrupción, y ganarse 100, 10 mil dólares anuales. Esas son las complejidades de esas funciones. Sabemos dónde está el, eh, César Vázquez. Entonces Elies Hermonina no contestó varias llamadas relacionadas, así que no sabemos lo que dijo. En el caso de Carlos Delgado Altieri dice discreción total a la hora de asignar salarios con fondos públicos. Eso tiene que terminar. Muchos de los salarios revelados son injustificados y son una afrenta al servidor público sujeto a un plan de clasificación y retribución. En la legislatura no. Ese plan es para los mortales. Ellos no. Ese es el problema de ser igualitos. No, no, no. Los seres humanos no son iguales. Si son PNP, en una administración PNP. Son, se tratan diferentes y si son eh, populares o independentistas o victoria ciudadana, etcétera, también. O sea, no son iguales. Dice que es necesario reducir el grado de discreción que tiene el legislador para asignar un salario. Estoy de acuerdo que la próxima legislatura del Partido Popular ejecuta un plan de clasificación y distribución claro para los empleados de confianza. Deben existir topes, así como requisitos de cualificación para las distintas posiciones. No hay razón para que esto no se pueda hacer. Interesante. Vamos a ver si ganan o la legislatura o la gobernación, eso va a estar en el plan de trabajo. Y por último, Pedro Pierluisi, que me parece que tiene un problema serio de hablar sobre esto. Eh, mis propuestas incluyen poner en práctica en el gobierno un plan de clasificación y retribución uniforme con escalas salariales. Pedro Pierluisi, eso existe. Que los administradores del Partido Nuevo Progresista de su gobierno no lo hayan instituido, es otra cosa. Pero existe. Es lo que recomiendo, lo que promoveré, que se hagan las tres ramas de gobierno. Ah, ¿cómo? Que usted va a promover que la rama judicial, pero no se supone que hay independencia en tres ramas, Pedro Pierluisi. No entiendo. No entiendo. Yo no soy incumbente. Eso fue en el. Eso fue en el debate. Ahí es donde tiene problemas. Tanto Pierre Luisi como Jennifer González quieren que para la próxima elección las audiencias votantes establezcan que ellos no son PNP de este gobierno. Ellos son PNP de otros gobiernos. Interesante. Yo no soy incumbente, no puedes decir que estoy en la administración cuando yo no estoy. Es una administración identificada con el PNP, pero las personas responden por sus propios actos. A mí me llama la atención. Y esto lo habíamos hablado en el contexto del eh, debate. Y me parece muy bien traído en esta historia con relación a, lo, a la pregunta de los salarios. Porque precisamente de lo que se trata es que... La administración del Partido Nuevo Progresista está haciendo lo imposible, lo indecible, porque los electores que van a ir el 3 de noviembre, el próximo martes, a las urnas, puedan sacar a Jennifer González y puedan sacar a Pedro Pierluisi de la ecuación Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosellón Nevarez, Wanda Vázquez Garcet como gobernadora sucesoral. Cuando ellos van a las caravanas, cuando ellos son del partido, cuando ahora él preside el partido nuevo progresista que finalmente es el partido de gobierno, cuando se dan besos de lengua, como dirían en country, con todos los que han identificado como corruptos en ese partido, Tata Charbonnier, Nelson del Valle, etcétera. Y entonces pretenden que el país entienda hoy que no son lo mismo. Yo nunca voy a olvidar el día que el Partido Nuevo Progresista, Pedro Rosello González, perdió. El Carlos Pesquera perdió con Sila María Calderón. Y un juez del Tribunal Federal, bien activo en el Partido Nuevo Progresista, me dijo: Yo no perdí porque yo no soy PNP, yo soy estadista. Ah! Después que van a las urnas y rajan la papeleta a las tres por el Partido Nuevo Progresista, no son PNP, son estadistas. Eso para, eh, para consumo de las audiencias. Dice Mariel Rodríguez Caloca que está vuelta la risa por los besos de lengua. Así decimos en country, pero tú no, eras, pero tú no te dabas besos de lengua con fulano y ahora lo están negando. La antigua OCAP, exacto, la oficina de, de central de administración de personal. Esa era su función, clasificar a todo el personal contratado del gobierno. Claro, pero la, ¿qué hicieron? La descuartizaron. La de Allí está, pero no sirve ni para Pool ni para banca. Pieri llegó a dúo. No soy de aquí ni soy de allá. Saludos, Carmen Enid. Mafi, corrupción, full en Puerto Rico. Todos esos lechones hay que sacarlos para afuera. Gracias, Sonia Ferrer, por tu comentario. Sucio, difícil estas elecciones, dice Carmen Mazó. Miren, estas elecciones y le adelanto, nosotros vamos a empezar a las a la una de la tarde. Voy a estar con el compañero Manuel Ernesto Rivera haciendo las primeras. Los primeros análisis de, de lo que encontremos a esa hora que ya deben haber llevado 3-4 horas votando y vamos a empezar una serie de análisis alrededor de eh, el proceso electoral eh, yo me imagino que nosotros vamos a estar hasta bastante tarde porque de hecho estoy tratando de ver si la vicepresidenta de la comisión estatal eh, está con nosotros en alguno de estos días precisamente para hablar cómo van los asuntos saben que Edwin Mundo tiró una bomba con relación a que el Partido Popular no estaba listo y no tenía funcionarios y no habían empezado. Bueno, esto, la falta de balance partidista provocó la paralización del conteo de votos adelantados. Eso es el, el encargo que publica una de las historias hoy. Precisamente partiendo del de análisis y la información que da Edwin Mundo, que sabemos dónde está la credibilidad de ese tipo de informaciones. Pero definitivamente duro va a ser. No sabemos qué va a pasar. Yo creo que las cámaras se van a dividir. Yo no creo que ni el Partido Nuevo Progresista ni el Partido Popular pueda llegar a tener la mayoría en ambos cuerpos. Ahí es donde va a estar la, lo interesante. Y hay unas alcaldías, por ejemplo, la alcaldía de San Juan, la alcaldía de, de Ponce, pueden cambiar o están bien cerradas. Pero yo creo que en Ponce el Partido Popular va a dar una sorpresa después de cuatro administraciones o tres administraciones de María Mallita Meléndez. Alguien me dice que me quedo no, Sandra. Ah, que Country es una enciclopedia de lingüística. Los otros días pasé por Country, me acordé tanto de ustedes porque como yo hablo tanto de Country, y sí, realmente Country nos enseñó demasiado, nos enseñó muchísimo. Y no les cuento de los personajes, algún día les haré las historias. Bueno, vamos a lo que me parece que es el tema más neurálgico que nos incumbe hoy. Antes voy a entrar en esto. Ustedes saben que yo hice un análisis ayer sobre ese debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan. De hecho, una de las entrevistas que tenemos para eh, esta la próxima semana, eh, de hecho, entre domingo y lunes, antes de las elecciones, es una entrevista con la candidata del Partido Popular a la alcaldía de San Juan que tiene que ver precisamente con lo, la, lo que plantea Roxana López León, quién ha sido Roxana López León en su carrera y una conversación honesta de qué es lo que ella presenta y debe traer. Nosotros intentamos, intentamos conseguir a los demás candidatos, yo les he dicho que le enviamos carta a todo el mundo, nadie contestó, Roxana López León contestó para mañana. Hacerle esa entrevista y la vamos a pautar entre domingo y lunes, así que va a ser interesante. Dice Elizabeth Sola que está aquí mirándote. Gracias, querida. Y en ese debate, yo creo que una de las dificultades más grandes la tuvo eh, Miguel Romero, porque definitivamente su mancha la, lo que hizo a Miguel Romero como abogado del municipio de Guainabo cuando estaban allí. Eh, el, el, el alcalde Héctor O'Neill y su hijo, y dominaban aquello desde el punto de vista de una violencia contra las mujeres brutal. Ahí están los casos. Y Miguel Romero defendió todo el tiempo las posturas del de gobierno municipal de Héctor O'Neill. Pues lo más interesante es que en ese debate no pudo debatir lo de la ley 7, no pudo debatir el asunto de Guaynabo, se mantuvo todo el tiempo todos los candidatos, menos el del de, proyecto Dignidad Nelson Rosario, trayendo precisamente ese pedigrí de Miguel Romero como abogado laboral, como abogado de la Ley 7, desde el Departamento del Trabajo. Y Miguel Romero planteó en un momento que él no hacía leyes. Pues, ¿Qué es lo que le sacan ayer? Precisamente que como secretario, como secretario del Departamento del Trabajo, firmó apoyó la ley especial declarando estado de emergencia fiscal y estableciendo un plan integral de estabilización fiscal para salvar el crédito de Puerto Rico. ¿Y saben qué? Esto es precisamente lo que le planteó Manuel Natal, sobre todo Manuel Natal en ese debate. Él fue el que apoyó la reorganización del Banco Gubernamental de Fomento y sabemos lo que eso supuso para el municipio de San Juan. ¿Por qué lo hizo Miguel Romero en aquel momento? Porque ya él sabía que venía como candidato para el municipio de San Juan, porque ya él sabía cuáles son sus intereses personales versus los intereses del, del pueblo. Del pueblo constituido también en estadistas que son miembros del Partido Nuevo Progresista. Y ustedes saben que a base de esta ley, esa reorganización del Banco Gubernamental de Fomento, lo que provocó fue que se le quitaran los fondos a los municipios incluido al municipio de San Juan. Y Yo creo que eso es importante. Ponlo en la nevera. Hay país, lo que no hay es gobierno. Entonces, si nos vamos al caso más interesante que podemos ver de cara a las elecciones que siguen proponiéndonos que los diferentes elementos del partido nuevo progresista constituido en gobierno, en gobierno de Ricardo Roselló Nevares de Elía Fernando Sánchez y Fonte, de Pedro Pierluisi, de Caridad Pierluisi, su hermana, de Andy Guillemar, el cuñado de eh, Pedro Pierluisi, esposo de Caridad Pierluisi, de Jennifer González, y también de Jorge Suárez Lemus, ese es que ven a la izquierda, medio calvo, que está en una reunión con Ricardo Rossello Nevares cuando era gobernador de Puerto Rico y sabemos que en el 2019 el pueblo lo sacó de la fortaleza. Jorge Suárez Lemus es el dueño de algunas corporaciones que han tenido siempre contrato con el gobierno de Puerto Rico. Y es bien interesante que en una demanda judicial que de la cual habla hoy el, el compañero Oscar Serrano, que ustedes saben está relacionada con aquello que pasó con las pruebas rápidas y eh, este joven que era que es el gerente de 313, Javier Vázquez Hernández, que fue el que consiguió por lo menos 3 millones de dólares para 313 LLC una corporación que iba a vender pruebas rápidas que en efecto, vendió pruebas rápidas al gobierno de Puerto Rico y que no solamente salieron fatulas, es que el, la FDA retiró toda posibilidad y los desertificó porque las pruebas no servían para nada. El pueblo de Puerto Rico, apoyado por una oficina. De, de compras del Departamento de Salud, por todos los personajes que conocemos, Manuel eh, Mabel Cabeza, Lilian Sánchez Pérez, la secretaria, una de las dos secretarias de la gobernación que hay en la fortaleza, le entregaron por lo menos 3.6 millones de dólares, un poco menos, le entregaron el 60% de los 3.6 millones, 1.8 millones. Cuando el gobierno de Puerto Rico, a través de la legislatura, realmente la legislatura de Puerto Rico comienza a investigar, hay un detente de la transacción precisamente porque el FDA dice esas pruebas no sirven para nada, pero ya le habían pagado el 60%. Y aquí hay que decir algo súper importante. No solamente es Suárez Lemu, es que 313 LLC. Suárez Lemus aparece como administrador un mes antes. O sea, se enmendaron los eh, estatutos de, de la corporación para traerlo como administrador. Y Suárez Lemus es un contratista viejo del Partido Nuevo Progresista que le da dinero a Tomás Rivera Chatz, a Héctor Martínez, eh, a Jennifer González. Y hoy, en el medio del pleito. Por eso yo digo, el pleito judicial habla, los documentos hablan por sí mismos. Nos damos cuenta que ese Juan Suárez Lemu, que lo menos que ha sido, ha sido un colaborador de diferentes figuras, como por ejemplo eh, Luis Fortuño, Carlos Romero Barceló, Pedro Rosello González, diferentes eh, funcionarios de ese partido político sobre todo de Jennifer González. Nos damos cuenta que entra en la ecuación una corporación que también es propiedad, o por lo menos él tiene vinculación, Juan Suárez Lemos, porque esta corporación de nombre Roads Water and Energy, LLC. Es una corporación que a pesar de que tiene un agente administrador que se llama José Guiliani, tiene la misma dirección en la cuenta de, de, de cheque en el Oriental Bank, la misma dirección que tiene las de Juan Suárez Lemos y 313 LLC. Entonces, recordemos que 313 fue incorporada en el 2018 solamente por Vázquez Hernández, pero abrió una cuenta en Oriental el 20 de marzo del 2020 como único firmante, Suárez Lemus. Ese mismo día es el que Salud le, dice le, le hace el acercamiento para las compras de las pruebas. Dos días antes había enmendado su, sus documentos corporativos para añadir como administrador a Suárez Lemus, José Rodríguez Moreno, el famoso que vende café, y Miguel García Robles. Toda la transacción económica se dio entre el 27 de marzo y todavía a esa fecha, entre el 24 y el 27 de marzo, se depositaron primero 67.500 y después restantes 3.6 millones. En abril primero, 3.3 se le transfirió a RWE, Roads Water and Energy, 1.2 millones de dólares. Entonces lo más interesante es que en el pleito RWE comparece porque es la que tiene los chavitos porque es la corporación a la que le dieron los chavitos, comparece para evitar totalmente que Oriental Bank le haga la transferencia al tribunal porque el tribunal determina, no, 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 esos chavitos se van a quedar aquí en lo que viene en lo que este caso se ve. Pues ellos comparecieron para evitar toda posibilidad de que le congelaran las cuentas. El tribunal logró, por razón de, obviamente, su intervención, dejar el dinero consignado en el tribunal y ahora se está, se está viendo qué se va a hacer y aparentemente hay un acuerdo de transacción. Esto quiere decir que es posible que Puerto Rico se quede de la chequera del pueblo de Puerto Rico, porque esta chequera no es ni de Juan Suárez Lemus ni de José Rodríguez, ni de Vázquez Hernández, ni de Lilian Sánchez Pérez, la secretaria de la Gobernación que es la que autoriza a Hacienda, dale los chavos a 313 lc Es posible que la chequera del pueblo de Puerto Rico se vea en menoscabo por 1.7 millones de dólares a base de esta negligencia o corrupción, por lo menos negligencia criminal de estos funcionarios y estos son los que se venden como que en efecto aquí no pasa nada estos son los que se venden esta es la Jennifer González que dice que ya no es del gobierno de Ricardo Roseño Nevares y Wanda Vázquez Garcés después que hizo campaña en el 2016 con Ricardo Roseño Nevares y está haciendo campaña con Pedro Pierluisi en serio como dirían los millennials pues sí, aparentemente entonces eh, ahí es que uno dice ven acá eh, Jennifer González ¿Cuándo es que le va a decir al país ¿Cuándo es que Jennifer González le va a decir al país que a ella la respetan en Washington ¿Cuándo le va a decir al país que a ella la respetan en Puerto Rico porque ella en efecto Juan Suárez Lemus y sus demás contribuyentes entre ellos Fernando Chéres Cayet uno de los acusados en el caso de BDO, ¿cuándo es que le va a decir que ella no tiene ninguna vinculación con corruptos y personas que están identificadas con traquetear con la chequera del pueblo de Puerto Rico? Con esa chequera que ella alega que ayuda a llenar. Así es que yo, yo creo que cuando se revelan estos esquemas... Nos tiene que llamar poderosamente la atención dónde están los políticos diciendo hoy que esto va a ser cosa del pasado. Puerto Rico está en medio de la peor crisis económica hace ya 10-12 años, que ha venido a agravar el asunto de la mala administración y la negligencia. Ojalá que en algún momento se determine que ni criminal en, el, en las transacciones de eh, las emisiones de bonos además de esa de ese proyecto corrupto también tiene que ver todo lo que ha pasado en puerto rico por razones ajenas a las manos de unas u otras personas como son los eh, daños que ha recibido el país en toda su nivel infraestructura social y económica por razón de los terremotos y los huracanes ¿Cuándo es que los políticos le van a decir a Puerto Rico que en efecto van a pensar primero en el país y después en ellos? Todas estas ideas de eh, no voy a provocar y voy a detener la práctica, la mala práctica y la práctica corrupta de llenarle los bolsillos a unos pocos versus lo que pasa con el resto de los funcionarios públicos, incluida la legislatura de Puerto Rico. ¿Alguien les cree? realmente yo creo que esas son las preguntas que se revelan en momentos en que vamos hacia una elección general pero que yo creo que es lo más importante precisamente atender esa, a esos eh, proyectos informativos que como por ejemplo dice maría rodríguez que ella no se pierde el debate de comisionado residente no nos los podemos perder y ahora más, yo no sé si lo han visto, pero ahí está circulando a través de las redes lo que aparentemente es el nuevo libro de Zaida Cucusa Hernández, madrina de Jennifer González, que habla del carácter de Jennifer González y de lo que la mantiene alejada a ella de la figura y de la persona de Jennifer González, y lo menos que dice es que Jennifer González es una abusadora en términos de manejar a su personal y a sus personas de confianza. Y ese libro no es un audiolibro, eh, Iliana, entiendo que es un libro que utiliza para mí una estrategia brutal. De Aníbal Acevedo Vilá, de utilizarlo para atraer información de ese libro relacionada a lo que dice Concusa sobre Jennifer González y sobre el alejamiento y por qué se dan y cuál es el carácter de Jennifer González. Lo menos que dice es que Jennifer González utiliza a un eh, ayudante de ella para retrasar un vuelo diciéndole a la línea aérea que no puede entrar porque se le quedó el celular. En un baño, cuando la realidad es que no ha llegado al aeropuerto. Oiga, fuerte. Bien fuerte. Así que sí, estoy de acuerdo con Mariel Rodríguez Caloca. El domingo hay que ver, perdón, el miércoles o el jueves, uno de los dos días, hay que ver ese debate a las 10 de la noche. Porque va a ser súper interesante. No lo podemos perder. Así es que. Está, está duro, está duro. Se rindió. Nosotros, incluyendo amigos, ya votamos en el área de Broward County en Florida. Y espero todos los puertorriqueños voten para reclamar nuestro poder político en Estados Unidos. Ojalá que sí, Ramón. Y yo me tengo que ir porque ya mismo viene por ahí el amigo José, eh, Rodrigo Otero Goico con su programa de más de una milla importante. Que recuerden que estamos en bonitasradio.net y allí usted puede donar y apoyar a nuestro proyecto desde el eh, PayPal y tarjetas de crédito. Que también puede hacerlo a través de la Fundación Periodismo 21 en el área de su ATH Móvil Negocios. Las fundaciones sin fines de lucro están dirigidas ahí en esa ATH Móvil. Y como siempre, quienes son los que nos apoyan, además de Buen Vecino Café. Vega Alta Coop, que allí puede tener cualquier producto financiero, y lo hace desde el punto de vista de una, de una de las cooperativas del sistema financiero puertorriqueño, que son las cooperativas los únicos que le prestaron, los únicos que le prestaron al país en medio del huracán María. Y que puede volver a enviarnos cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI en. PMB 284, P.O. Box 1940.00, San Juan, Puerto Rico, 00919 40.00. No se olvide que puede ir a iVox, iTunes y Spotify. Allí ve, realmente consume los programas como podcast, que siempre estamos por ahí y que lo más importante es que se quede con nosotros. Porque aquí hay periodismo de calidad, aquí hay conversación, aquí hay entrevistas, aquí hay profundidad, hay investigación, sobre todo análisis para hacer de nuestro esfuerzo periodístico uno que responda a los intereses de nuestras audiencias. Éxito y no se olvide que lo más importante es que estemos aquí hoy y siempre compartiendo buena información. Hasta hoy a las 5 de la tarde cuando volvemos con más información y más noticias y análisis. Hasta ahorita.